Ya vamos a ir a comentar, si les parece, las medidas que ayer Alberto Fernández como presidente de la Nación dio, restringiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, pero estamos en contacto telefónico, importante ahora, para hablar un poco de la situación en lo local. Está del otro lado de la línea telefónica el intendente de nuestra ciudad, el señor Arturo Rojas. Lo importante de, aparte de lo global, de todo lo que nos vamos enterando, saber qué se hace en la ciudad y que con el tiempo que se tiene, qué medidas se están tomando y cómo se está viviendo esto y analizarlo con él. Arturo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia. Bueno, nosotros, como escuchabas bien a Raulo, pasando todo lo que es estadística, todo lo que cambió de una semana a otra el tema de la pandemia, y vos como intendente, ¿cómo lo vas viviendo y qué es lo que se está haciendo, Arturo? Sí, así es. Esto es algo muy dinámico que va cambiando hora tras hora, donde lo importante es que venimos trabajando de manera coordinada con provincia, con nación, y obviamente se vienen tomando medidas a nivel local, pero cambian, ¿no? La semana pasada era una situación, ya a partir del anuncio del día de ayer de la suspensión de las clases, obviamente trabajando en línea, nosotros también suspendimos lo que es municipal, lo que son jardines, se dieron las mismas licencias también, y estamos trabajando sobre algunas medidas preventivas en los centros de atención primaria de la salud, suspendiendo lo que son los turnos por consultas cotidianas. Sí se van dando turnos aislados, pero para cuestiones que tengan que ver con esta situación. También en estos momentos estamos descargando dos contenedores que nos prestó ahí el Cholo para poner enfrente al hospital, para que los controles se hagan en la plaza de enfrente, en dos contenedores sanitarios, y evitar así el ingreso por consultas o por casos sospechosos adentro del hospital. Ah, directamente se están instalando estos dos contenedores y van a ser exclusivamente para consultas de este tipo. Así es, y me parece que esto es una buena medida, que puedan venir todos los que sean. Primero que pusimos también, más allá de 107, de 147, un número telefónico solo para el coronavirus. También se están tomando medidas restrictivas en cuanto al tema de la cuarentena de aquellas personas que hayan viajado al exterior, y ahí estamos trabajando articulado con la policía bonaerense y con la fiscalía y con el área de gobierno. Bueno, y ahora esto, que tiene que ver con poner dos contenedores, que va a ser una posta sanitaria frente al hospital, solo para coronavirus, solo para casos que tengamos que nosotros decir que vengan a hacer las consultas o el hisopado, y no tener que hacerlo dentro del hospital, ¿no? Arturo, consultarte en lo que es materia oficial de información. Intentamos nosotros no sumarnos a esta ola de mensajes. Es una cuestión, la informática, bastante peligrosa por estas horas. Consultarte y que lo digas en tu voz, si hay algún caso de coronavirus ya positivo en la ciudad de Necochea. No, hasta el momento no se registra ningún caso positivo. Solo hubo unas 6 muestras que se tomaron, de las cuales ya 2 nos dijeron que dieron negativas, la otra estamos a la espera. Bien. Pero en principio no tendríamos casos. Pero bueno, creo que es el momento para tomar conciencia ciudadana y aprovechar estos 15 días para aislarnos lo más posible. Como te decía, hasta el día de ayer, una eran las medidas que se tomaban, ya a partir del día de hoy van a ser otras. O sea, ahora estábamos analizando lo que tiene que ver con comunicamos a las termas para que cierren. Lo mismo de manera preventiva estamos viendo si lo hacemos como otros municipios por 72 horas, todo lo que tiene que ver con comercio, bares, restaurantes, ya lo estamos analizando para que no sea aislado y que sea en conjunto con provincia. Bien. Pero acá pensemos gimnasios, pensemos boliches, el fin de semana, un montón de medidas que hay que tomar de aislamiento, que también va a tener que ver mucho con, más allá de las medidas que tomemos nosotros, con la conciencia del vecino, ¿no? Evitar que anden en los espacios públicos. ¿Sabes? Arturo, ¿sabes que el otro día hablábamos con Jorge, ¿no? Y medio en chiste, decíamos, cuando subieron el 10 de diciembre, sabían que iba a estar difícil, ¿no? La situación económica, había paro municipal, se venía la temporada por delante, no había fondos, estaban descubiertos, las plazas llenas de pastos, pero era una situación, prepararse para una pandemia era impensado. Así es. Pero bueno, mirá,
a principio nosotros algo que obviamente esto venía estallando en diferentes países, y el fines de enero, principio de febrero mejor dicho, ya habíamos mandado una nota a la provincia de Buenos Aires requiriéndole elementos y planteándole de que si la pandemia llegaba a la Argentina y a nuestro municipio, nosotros nos encontramos en una situación de fragilidad económica y financiera, así que hicimos algunos pedidos y nos llegaron, pues, le damos una alerta de lo que podía llegar a ocurrir. Pero bueno, ahora hay que afrontarlo y, claro, y tenemos un buen trabajo coordinado. Hicimos una mesa donde está el consorcio, la prefectura, la policía, la fiscalía, la Jefatura Distrital de Educación, el Consejo Deliberante, el Consejo Escolar, Policía Ecológica, el Área de Salud, Gobierno, Legales, SENASA, todos para tener una comunicación oficial, para ir conociendo de manera oficial las medidas que se van tomando y obviamente evitar el pánico, pero sí tomar la conciencia de que esto no es joda, ¿no? Claro, o sea, es que Raúl hace un rato decía, como que daba la opinión, ¿no?, de que no podía quedar librada al azar o la conciencia de cada uno, ¿no?, si abrir o no el restaurante. Si fuera por vos, hoy dirías, muchachos, 2 semanas, frenemos todo. Así es, y en principio va a haber algunas que ya estamos analizando ahora, que se comunicarán en horas nada más, de algún cierre total por 72 horas de algunas actividades, y otras se extenderá más, a ver, eso es lo que es boliche, lo que es bailes, lo que tiene que ver con, bueno, el bingo, que le habíamos pedido el fin de semana, ya se comunicó el cierre total en toda la provincia de Buenos Aires, era algo que tenía que hacer el gobernador, y lo veníamos requiriendo por escrito, vemos con muy buenos ojos que eso haya sucedido, pero después hay actividades como gimnasios, imagino yo también hoy tema de cervecería, restaurantes, bares, casi todo, menos lo que es, claro, menos lo que se pueda manejar por delivery, ¿no? Que uno pueda tener un local de comida y mandar por delivery, claro. Me parece que eso estaría bueno que siga funcionando, pero lo que es aglomeración de gente, que no, que se cierre, ¿no? Arturo, en las dependencias municipales, que es quizá un campo donde vos sí podés tomar la decisión de suspender las actividades, o hoy cuál es la decisión? También venimos, mira, todo lo que es licencia de mayores de 60, embarazadas, cuestiones de pacientes con enfermedad de base, la licencia también, fuimos muy contemplativos y venimos hablando con el gremio, que esas personas que están suspendiendo el tema de las clases, haga que se les organice la vida y tengan que quedarse a alguno de los padres en la casa con los hijos, también obviamente no va a ser ningún tipo de descuento. Y cada área, ahora hace un rato tuvimos una reunión, que cada área vaya tomando medidas, más allá de prevención, de higiene, de seguridad, también cómo va a ir reorganizando el personal, ¿no? Claro. Va a haber dependencias en las cuales se atenderá por turno, estamos apuntando que todo lo que sea de manera digital se haga de manera digital. Estamos viendo también la posibilidad de reasignar personal para lo que es limpieza, ¿no? Precisamos tener mayor limpieza en los diferentes lugares y también distribución de personal, pero es diferente en las áreas. A ver, por ejemplo, en el área de salud, nosotros vamos a suspender al revés las licencias de aquellos que se hayan tomado vacaciones y demás. Hay que suspenderla porque hay que poner todo el personal de salud a disposición de esta pandemia. Diferentes en otras áreas que nosotros podemos ir, podemos ir distribuyendo el personal, ¿no? Claro. Te hago una puntual que justo me hace un oyente que quizás no lo tenés por qué tenerla definida. Chicos, le pueden preguntar al intendente qué pasa con las cirugías programadas. A mi madre la operaban el miércoles. Mira, nosotros lo que es atención, que no es de cirugía, ahora voy a preguntar, pero lo que es atención de consultas obviamente se suspendieron consultas de particulares de lo que se hace, ¿no? Bien. Ahora voy a preguntar, justo estoy acá enfrente, todo lo que tenga que ver con cirugías programadas, imagino yo que se van a seguir haciendo en principio. Lo que estamos evitando los consultorios, y también estamos viendo la posibilidad de generar un centro de vacunación separado del hospital. Estamos pensando en algún lugar excéntrico donde abramos un centro de vacunación, entonces separar a los diferentes pacientes, ¿no?
Arturo, otra de las consultas que también nos llegaban y otro terreno que también conocés bastante es el tema de Puerto Quequén, ¿no? Que digamos, a ver, cuando empezó todo este tema del coronavirus dijimos, che, somos una ciudad portuaria, viene gente de todo el mundo continuamente, para que nos cuentes cuáles son los controles que se están llevando a cabo. Sí, ahí se han agudizado los controles, ahí la autoridad es SENASA, que es la que controla los buques antes de darle ingreso hacia el puerto. Sí. Los controla en alta mar. También ahí se da una situación particular de que imaginemos que hay barcos que ya vienen cumpliendo la cuarentena arriba del barco, porque la tripulación viene viajando y imaginás que en la mayoría de los casos son viajes de 30 a 35 días que se encuentran aislados. Bien, claro, ¿entienden? Claro. No, sí, no es sí. Que están, que vienen de un país, pisan y a la semana están acá. Claro, la mayoría de los viajes son de 30 a 35 días. De todas maneras, se hace un trabajo del área de SENASA, que nos explica varios días, donde en el caso de detectar un caso al menos sospechoso, más allá de hacer los controles, se lo deja como si fuera en cuarentena fuera del puerto. Pero hay otra cuestión que a mí me preocupa y que nos tiene que ocupar también ahora, más allá del ingreso de los barcos. Es el ingreso de los camiones de otras localidades también. Ajá. A ver, sí, sí. Porque sí, es infinito. Nosotros empezamos a tomar medidas de restricción en todo lo que es la actividad comercial, deportiva, cultural, artística en el distrito de Necochea. Y también tenemos que tener prevención con vecinos que vengan desde fuera, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que ir definiendo día a día. Con respecto a esto de definiendo día a día y hora a hora, Arturo, en época de fake news, que nos comentes cuál es el canal por el cual la municipalidad va a ir publicando todas estas decisiones para la gente que está ávida de información, que no quiere dejarse llevar por diarios o no, demás. No, la página es la oficial, la municipalidad es la página okay. Oficial, donde se van comunicando las diferentes medidas todos los días y a cada hora de lo que va sucediendo, ¿no? Ahora en horas más estaremos comunicando el cierre de algunos lugares, también algo que hasta la semana pasada no ocurría, que tenía que ver con eventos privados, hoy cambia la situación, porque hasta ahora estábamos con medidas de restricción y de recomendación. Sí, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, la legislación era que eventos de hasta 200 personas podrían realizarse. Eso cambió a partir del día de ayer. Suspendidos todos los eventos. Así es, se suspende, con lo cual todo lo que tenía que ver con actividad que conglomeraba gente que podía tomar algunos recaudos, ya a partir de ahora hay que cerrarlo directamente. Arturo, la verdad que te agradecemos muchísimo que nos atendiste. Estamos a disposición para cualquier cosa que vos creas que sea necesario comunicar 24 horas, cuenten con nosotros. Te mandamos un abrazo y que todo salga como esperamos. Y déjame, ¿sí? Brevemente pedirle a los vecinos que tomemos esto con seriedad, con conciencia. Nos va a costar hasta el cambio de costumbre. Nosotros somos muy saludadores los argentinos, con besos, abrazos y choque de mano. Bueno, eso hay que evitarlo, evitar salir de su casa si no es algo absolutamente necesario y obviamente fortalecer todo lo que tiene que ver con las medidas de higiene y salubridad. Te mandamos un abrazo grande. Dale, un abrazo. Justamente Arturo Rojas atendiéndonos. El intendente de la ciudad, bueno, charlando un poco también de lo que serán estas postas sanitarias que se están instalando en este momento y que seguramente se pondrán al ruedo a partir de mañana, martes o miércoles será el día esperado en el cual mañana se van a poner, repito, son dos postas sanitarias para que la gente vaya, acuda y que no entre al hospital sin tener un diagnóstico, ¿no? Sin saber qué es lo que tiene. Entonces se los va a atender como atención primaria en esos dos contenedores.